Un día muy emotivo, en una fecha muy especial para todos los argentinos, como es la conmemoración del Día de la Independencia. Volver a rodar el tren, verlo colmado, ver, digamos, todos los protocolos aplicados, que está ahí todo un equipo de trabajo que realmente está haciendo muy bien las cosas, que se ha trabajado muchísimo, que el año pasado, a pesar de la pandemia y la incertidumbre con respecto a qué se estaba haciendo en referencia a la trochita, se trabajó muchísimo, realmente se trabajó para poder hoy tener el tren en funcionamiento. Se trabajó desde el gobierno aplicando todas las inversiones necesarias para garantizar el funcionamiento del tren. Hoy hay importantes reservas de combustible tanto en la estación de Esquel como del Maitén. Se han llevado adelante las tareas que tienen que ver con la seguridad, como son las pruebas de ultrasonido, las inspecciones de vías, los mantenimientos de las vías. En eso hay que agradecer a todo el personal que ha estado trabajando todos estos días. A pesar de todo el contexto económico difícil que hemos atravesado como provincia y desde la administración como gobierno provincial, se está saliendo adelante. Este es un fiel reflejo. Realmente sacamos cuenta de las inversiones que se habían hecho hasta acá desde el gobierno provincial para lo que es la trochita, este servicio. Estamos hablando de casi 10 millones de pesos. Recordemos que es la primera venta de pasajes que tenemos en más de un año. Así que eso quiere decir que le damos la importancia y la relevancia que se merece.